Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Frías, saludándoles desde casa en estos tiempos de pandemia, con otra conversación de interés para nuestra región en relación con un esfuerzo que anunció casi a finales de abril, del mes de abril, Facebook, y se relaciona con fondos para aliviar la situación de las compañías en varios países del mundo, y en este caso estamos hablando ahora de América Latina. Fondos que en el caso de varios países de la región van a totalizar unos 6 millones de dólares y serán para varios países específicos: Argentina, Brasil, Colombia y México. ¿En qué va la implementación de este programa? Bueno, se lo vamos a preguntar a Maren Lau. Ella es la vicepresidenta para América Latina de Facebook. Nos acompaña desde Sao Paulo. Buen día, Maren, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, Gaby. Muy bien, un placer estar aquí contigo hoy. Igualmente tenerte. Cuéntanos, esto se anunció en abril, este enorme esfuerzo de la compañía para apoyar a las pequeñas empresas, que como tú sabes, América Latina no es noticia ya para nadie, es un continente en el que van a sufrir mucho las pequeñas empresas, los microempresarios, y en algunos países, pues en donde ni siquiera se han podido otorgar ayudas como acá en México. Por lo tanto, ¿en qué va la implementación? Como bien dices, Gaby, el impacto de la pandemia del COVID se está sintiendo muy fuerte, especialmente en las comunidades y las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Y por eso, como parte de nuestro apoyo a estas empresas, hemos anunciado esta semana un estímulo de un total de 6 millones de dólares para apoyar a 3.000 pequeñas empresas en nuestra región, particularmente en las ciudades de Buenos Aires, Sao Paulo, Brasilia, Ciudad de México y Bogotá. Sabemos, nos dicen que casi un 40% de las pequeñas empresas dicen que el flujo de caja es su preocupación más grande hoy en día, y por eso estamos sacando esto ya. Esto también se combina con otras iniciativas, con lo cual, si uno no está en esta zona geográfica, hay muchas otras herramientas gratis que uno puede acceder, recursos para ayudar a las empresas a salir de estos momentos, como nuestro programa de Impulsa con Facebook, que da entrenamientos digitales, y muy importante, Gaby, nuestro programa de Ella hace Historia. Es un programa que ahora estamos lanzando con un foco en inclusión financiera para las mujeres, sabiendo que las mujeres están siendo impactadas de forma desproporcional durante estos tiempos tan difíciles. Maren, hay dentro del gran esfuerzo de Facebook por ayudar a las pequeñas empresas, hay una serie de requisitos que ya conocíamos porque lo están activando en otros países del mundo. ¿Me confirmas que son los mismos? ¿Cómo escogieron? ¿Por qué las ciudades que han escogido para acercar este tipo de ayudas? ¿A qué compañías? ¿De qué sectores? ¿Tiene que haber un vínculo con Facebook necesariamente para poder solicitar hacerse parte de esta lista de compañías que quieren fondos? Sí, algunos de los requisitos incluyen tener entre 2 y 50 personas, tener una dirección comercial dentro de estas ciudades que recién hablamos, y estar legalmente, o sea, como negocio constituida desde febrero de este año, ¿sí? Los demás requisitos se pueden ver en la URL fb.me/apoyofacebook. El formulario, el proceso de solicitud ya está abierto. Se abrió el lunes y va hasta este domingo, con lo cual, por favor, a las empresas que puedan solicitar, por favor, entran a verlo. No hay requisitos de qué van a hacer luego con los fondos. La verdad es que queremos que estas empresas tengan un impacto para poder salir del COVID. No es para un sector en particular, está abierto a todos. Y muy importante, la empresa ni tiene que tener una presencia en Facebook, no tiene que tener una página de Facebook ni de Instagram para poder aplicar.
Ok, interesante. Estamos tomando nota. Ahí tienen ustedes el URL para las personas interesadas. No hay condiciones específicas, son fondos que las compañías pueden decidir en qué usarlo. Pago de nómina, pago de renta del local, etcétera. Maren, háblame del resto de los recursos que ustedes tienen desplegado para capacitar a las compañías. ¿Qué está pasando en la región? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo se han volcado las empresas a buscar estos recursos para quizá abrir una alternativa en Internet que no tenían? ¿Qué estás viendo? Sí, sabemos que el lockdown ha sido bien fuerte, ha impactado mucho a los negocios, pues por eso estas iniciativas. Lo que estamos viendo más que nada es una transición hacia la transformación digital bien fuerte en América Latina, ¿sí? En cualquier tamaño de negocio. Y es un cambio que no se va a resetear, digamos, después de la pandemia. Cuando salimos de esto, habrá un mayor grupo de usuarios usando Internet y comprando en Internet, y eso es muy importante. En los últimos meses estamos apoyando, ayudando a empresas de todo tamaño en esta transición, ¿no? Por ejemplo, en México en particular, la empresa Botánica Granel, con la fundadora Silvina Huicochea, ella tiene trabajo con artesanos para poder vender productos de culturas, etcétera, importante desde su tienda. Y obviamente cuando empezó con la pandemia, el lockdown, ella tuvo que cerrar su tienda. En ese momento, ella migró hacia una tienda online y pudo recuperar ya más del 60% de sus ventas provienen de Facebook e Instagram. Entonces, nuestras plataformas hacen una diferencia para empresas en estos momentos y estamos aquí para acompañarles en estos momentos a salir y seguir vendiendo, seguir solventes y sustentables. ¿Cómo se comparan las empresas de la región versus otros continentes en relación con retraso o no retraso de este tipo de canales digitales o en línea de ventas? ¿Cómo comparas a las compañías de nuestra región? Diría que a nivel global sí estamos viendo este cambio hacia la digitalización, ¿no? Ahora, en América Latina tuvimos menor participación de comercio electrónico que otras regiones, con lo cual estamos viendo una aceleración más grande que en otras partes del mundo en estos canales específicos, en poder usar plataformas digitales para vender. También hemos visto un ingreso de personas nuevas usando estas plataformas digitales que quizás nunca habían comprado online. Y nuevamente, están usando herramientas como mensajería, ¿no? Messaging, WhatsApp para comunicar. Están usando Facebook para comunicar con negocios o marcas que quieren, obviamente con sus seres queridos. Están usando Instagram para explorar y descubrir más que nunca. Eso va a seguir y nuestro foco es poder facilitar a las empresas a poder hacer estas conexiones con clientes, con públicos nuevos y existentes para mejorar su revenue, su salud en estos momentos. Sí, sus ingresos, sus ventas y su salud financiera. Cuando tú sabes que acá en América Latina somos el epicentro todavía del COVID-19 y este desafío de mantener la liquidez y no caer en insolvencia, pues es el gran desafío de millones de empresas. Ahora, estabas hablándome de otro esfuerzo que está haciendo Facebook que tiene que ver con bancarización. Háblame de cuál va a ser la medida del éxito. ¿Cuáles son las metas que quieren lograr, no sé, en 3 meses, por ejemplo? Nosotros lo que queremos asegurar es que es poder medir y entender la solvencia, como bien dices, el uso de nuestra plataforma para poder facilitar esta llegada y poder acompañar a las empresas en cada paso. Entonces, según el programa, medimos de varias formas, ¿no? Por ejemplo, un programa como mencioné de Impulsa con Facebook es, bueno, ¿a cuántas empresas podemos llegar, ¿no? En este formato digital?
¿Cómo podemos apoyar a empresas que usan nuestras herramientas publicitarias a aumentar su retorno en inversión? ¿Pudimos o no pudimos ayudarles a vender más? Entonces, muchas veces nos medimos por cómo podemos avanzar los objetivos de nuestras empresas de forma orgánica o de forma también con publicidad. Entiendo que además hay que decir, según el último informe trimestral que dio Facebook, pues estás hablando de más de 9 millones de anunciantes que tiene la compañía. Impresionante. Ahora, Malen, también ustedes tienen otra serie de esfuerzos que tocan más al lado, digamos, no deseado, consecuencias no deseadas que tienen que ver con la pandemia, digamos que apoyo a mujeres, a todo lo que toca evitar la violencia contra las mujeres. Háblame de estos otros esfuerzos también en la región. Sí, lanzamos en estos meses relaciones con los ministerios de Argentina y de Chile para poder lanzar chatbots, que son formas de mensajes automatizados con sus ministerios de la mujer, de la sociedad de género, según el país, para poder usar WhatsApp como una forma, una herramienta silenciosa, lo digamos, porque se trata de texto y no de voz, para ayudar a mujeres o cualquier persona, no solo mujeres sufriendo de violencia doméstica, recibir la ayuda necesaria. Sabemos con el lockdown, cuando la gente está en casa, vimos un pico abrupto, desafortunadamente, en nuestra región de América Latina, de violencia doméstica. Esta iniciativa fue muy importante para poder ayudar y llegar a personas encerradas que realmente estaban buscando una manera de llamar la atención porque necesitaban ayuda. ¿Qué beneficio, qué, digamos, cuál ha sido el registro de llamadas, cuál ha sido la efectividad de esta poderosa herramienta? Mira, eso se mide directamente con los gobiernos, porque obviamente también este tipo de iniciativa es una iniciativa que requiere mucha seguridad y mucha privacidad, ¿no? Entonces ahí el gobierno tiene el manejo de este proceso. Nosotros no entramos en esa medición. Y es parte de un compromiso holístico que tenemos en la región, o sea, desde poder llegar a las personas en sus casas para este tipo de necesidad o de ayuda, hasta la ayuda económica como este estímulo, hasta la educación y acceso a herramientas gratis. También lanzamos para ayudar a, por ejemplo, restaurantes, un sticker en Instagram, un sticker que conectaba a restaurantes, a un sistema de delivery, ¿no? De entrega de comida para poder facilitar y reducir fricción en la compra, la entrega de comida a casa. Hemos lanzado un producto de tiendas de Facebook, se llama Tiendas de Facebook, que ayuda a una empresa consolidar su catálogo, ahora que el comercio electrónico es tan importante, y simplificarlo en Facebook e Instagram, y así llegar de forma más fácil a clientes. Entonces, son iniciativas con esa perspectiva holística de ayudar a empresas y ayudar a las comunidades en toda la región. Claro. Marlene, obviamente que hay una enorme preocupación que es global, pero que de la cual América Latina y el Caribe no escapan, y es la desinformación. Y si quieres, empecemos a hablar por la desinformación en relación con el coronavirus, con el COVID-19. Se habla mucho de lo que han hecho ustedes para el caso particular de Brasil y el presidente Jair Bolsonaro en lo que toca la hidroxicloroquina. Pero no es el único. ¿Cómo están ustedes atendiendo este frente de la desinformación en la región? Mira, las personas que utilizan nuestras plataformas requieren información confiable y esto es aún más relevante dentro de un tiempo de una emergencia como el COVID. Es nuestra prioridad asegurar nuestra comunidad que sea segura, que tenga acceso a información correcta. Tenemos estándares de comunidad y políticas de contenido extremadamente estrictos y los monitoreamos todo el tiempo. Invertimos miles de millones de dólares todos los años,
tanto en inteligencia artificial como en un equipo que hoy llega a los 30.000 personas revisando manualmente el contenido de nuestra plataforma para asegurar este ambiente, ¿no? Este ambiente confiable, este ambiente seguro. Es un trabajo diario que invertimos y que hacemos todos los días. En el caso particular que mencionas, según nuestras políticas de estándares de comunidad, no dejamos ninguna desinformación que pueda tener un riesgo inminente a las personas, que pueda hacer daños a personas físicas. En este caso, la desinformación sobre cloroquina podría haber llegado a eso, con lo cual lo bajamos. Y este tipo de contenido lo bajamos sea quien sea el autor. ¿Hay alguna métrica de cuánto han logrado bajar, así como Mark Zuckerberg la contabilizó para el caso de los Estados Unidos, en el caso de nuestra región? Justo esta semana lanzamos nuestro último reporte de estándares en la comunidad y cómo hacemos la regulación o el enforcement, como decimos en inglés, y anunciamos que en casi 95% de los casos con discurso de odio bajamos este tipo de contenido antes de que llegue a ser reportado por un usuario. O sea, estamos bajando y de forma consistente mejorando nuestras métricas para bajar de forma más rápida y de forma más contundente todo el contenido de violencia, de desinformación, de odio que se encuentre en nuestra plataforma. El reporte es un reporte que publicamos de forma pública y transparente. Es un reporte que también será auditado y así podemos asegurar que nos comprometemos a la transparencia tan necesaria para temas de seguridad y de información. Entonces, por ejemplo, tú no anticipas que una marca global, como estás viendo ocurrir en Estados Unidos, decida proponer que medidas similares como estos boicots, Ads for Hate, o este boicot que habla o que llama a más de 90 empresas a decirle a Facebook, ojo, no están haciendo lo suficiente, ¿no anticipas que esto se pueda reproducir en la región, que haya grupos que piensen que no están haciendo lo suficiente en este mismo sentido? Lo primero y lo más importante saber es que Facebook no beneficia del odio de ninguna forma. Necesitamos tener un lugar seguro para los usuarios, para las empresas que quieren usar nuestra plataforma. Y en eso hemos invertido los miles de millones de dólares para mantener a nuestra comunidad segura. Hemos sacado más de 250 organizaciones racistas de Facebook e de Instagram y colaboramos mucho con organizaciones de derechos civiles para auditarnos y mejorar nuestras políticas. Los anunciantes de América Latina valoran y siguen viendo el valor en nuestras plataformas y ellos se apoyan de nosotros para poder llegar a públicos existentes, a clientes nuevos. Ahí tenemos un compromiso muy importante para asegurar que los anunciantes de América Latina puedan seguir haciéndolo, porque especialmente en estos tiempos tan difíciles necesitan seguir con sus negocios. Para un usuario que sabe, perdona, que conoce la noticia de que Facebook ha tenido que en Brasil cumplir con la orden de un juez de la Corte Suprema que está pidiendo que se bloqueen las cuentas de varios aliados del presidente Bolsonaro porque están acusados de propagar noticias falsas. La interpretación podría ser que la empresa no lo hizo antes y que es, digamos, una fuente judicial la que se los está pidiendo. ¿Cómo aclaras tú esta decisión para que se entienda que ustedes están ahí, que no era quizá necesario que llegara una orden judicial para que ustedes bloquearan, en el caso de Brasil, a estos aliados del presidente Bolsonaro? Nosotros tenemos políticas muy estrictas sobre lo que llamamos acciones coordinadas inauténticas.
¿Sí? Eso quiere decir que en este caso hubo una combinación de cuentas duplicadas, cuentas falsas, lo cual no está prohibido en nuestra plataforma, ya bajo nuestras políticas existentes hace mucho tiempo. Eso es una cuestión de un enforcement constante que lo hacemos todos los días con inteligencia artificial, con humanos revisando contenido y seguimos bajando contenido y cuentas así, sea donde sean, ¿sí? Ok, tú sabes muy bien el calendario electoral que se le viene no solo a Estados Unidos, en América Latina, no solo este año, me refiero más en 2021. Entiendo que ya empezaron ustedes a también etiquetar quizá o bajar, me dirás tú, me aclararás, aquellas informaciones que son más contenido político, pero que se quieren, digamos, como disfrazar de noticia. ¿Qué están haciendo? ¿En dónde están poniendo el foco de los países de la región, Mari? Sí, ponemos el foco en toda la región, Gaby, o sea, porque siendo una plataforma global, siendo una plataforma tan importante en América Latina, enfocamos en políticas que se escalan, que se aplican en todos los países. La seguridad de la comunidad es nuestra prioridad y no toleramos actividades que intenten engañar o perjudicar la experiencia de los usuarios en nuestra plataforma cuando hay que cumplir con órdenes judiciales, bloqueamos el contenido, siempre cumplimos con esos órdenes. Cuando hay que proactivamente bajar información, lo bajamos utilizando las herramientas a nuestra disposición. Y así seguiremos. No favorecemos ni una región más que otra, porque la región de América Latina en su total es bien importante para nosotros y por eso seguiremos creando y apostando por esta región. Me refería yo a los países que van a vivir elecciones en los próximos meses. Evidentemente, la región como un todo es prioritaria para ustedes, pero México, por ejemplo, pero no es el único país que en 2021 tiene un calendario electoral importantísimo. Y en ese sentido, lo mismo que estás viendo ocurrir en Estados Unidos, la pregunta es cómo te vas a asegurar o cómo se van a asegurar que haya esa misma transparencia reflejada con mayor énfasis en esos países en donde tienes elecciones. Nosotros ya desde el 2018 trabajamos con grupos cross-funcionales en procesos de más de 200 procesos electorales a nivel global, incluyendo a 20 ya en América Latina, ¿sí? Sé que vienen más. Los procesos de asegurar la integridad electoral es una prioridad para Facebook. Esta semana anunciamos que hay otros requerimientos ahora para quienes quieran publicar en nuestra plataforma. Tienen que ahora primero registrarse, ¿sí? Así podemos, uno, entender la biblioteca, digamos, de publicidades digitales de los últimos 7 años de forma transparente. Para marcar de dónde vienen los recursos que están financiando la política, la publicidad política, y de dónde viene, quiénes son los dueños, digamos, de las cuentas que están publicando, ¿sí? Todo eso es parte de un trabajo multifuncional importante para seguir asegurando la integridad de las elecciones, siendo Estados Unidos, en México, en cualquier país a nivel global. Me pregunto si tienen planeado hacer algo como lo que estamos viendo ocurrir en Estados Unidos, que han anunciado iniciativas para ayudar a educar a la gente, a los estadounidenses, en este caso, ante lo que viene ya, que es la votación del 3 de noviembre, pero en lo que toca a la votación por correo postal. Y hay una iniciativa que lanza Facebook hace algunas semanas para ayudar a capacitar, para ayudar a que la gente entienda este proceso. ¿Qué están pensando hacer en la región? ¿Cómo quieren acompañar ustedes estos procesos electorales cuando se trata de educar, capacitar, encaminar a los votantes? Primero, el proceso de transparencia, asegurar que los consumidores tienen acceso a entender quién está invirtiendo en publicidad,
es muy importante. Y eso son las iniciativas que hemos anunciado recientemente para poder asegurar esa transparencia. Segundo, nosotros sí educamos a las personas. Como hablaste, en los Estados Unidos tenemos ya hubs electorales, un hub electoral de información sobre procesos, y estamos muy pendientes de la desinformación, de sacarlo y de monitorarlo en nuestra plataforma. Así podemos asegurar procesos y un camino íntegro con la integridad que requiere estos procesos para América Latina. Ahora, la iniciativa que mencionas para Estados Unidos es por ahora, está lanzado, pensado en elecciones en Estados Unidos. Ahora, nosotros siempre estamos mejorando y aprendiendo para poder informar a nuestros sistemas, crear los nuevos servicios y nuevos procesos necesarios y asegurar que nuestros servicios están usados de manera positiva y no abusado durante las elecciones. Maren, ¿qué te preocupa de la ¿qué te preocupa de la región? Tú has estado en Argentina, estás ahora en Brasil, si me permites compartir con nuestra audiencia, pues tú eres de Hawái, ya tienes tiempo viviendo en nuestra región y llegó la pandemia. ¿Qué te preocupa como ejecutiva de Facebook de la región? Llevo más de 10 años, como bien dices, viviendo en la región, ¿no? He vivido en Argentina, he vivido en Brasil, estoy viviendo ahora en Brasil. He viajado mucho por la región. Lo que más me preocupa con la pandemia es el impacto desproporcional que esto puede tener en pymes, en pequeñas y medianas empresas, y también dentro de eso, el impacto desproporcional que esto puede tener en poblaciones vulnerables y menor representados, ¿sí? Y por eso sacamos iniciativas como cómo ayudamos a mujeres emprendedoras a entender cómo manejar o entender sus negocios, cómo podemos trabajar con grupos que quizás típicamente no tendrían acceso a este tipo de herramienta. En ese momento, eso es lo que más me preocupa de esta pandemia. Sé que vamos a salir bien, pero yo personalmente tengo un compromiso muy importante, como tiene Facebook, con las comunidades en nuestra región y quiero ver el éxito y el re-emergence, como decimos en inglés, de los pymes y de los grupos también minoritarios y subrepresentados de América Latina. Todo este tiempo para hablarnos de lo que es el esfuerzo de estos créditos, 6 millones de dólares en ayudas a varios países en estas ciudades que ya mencionaste, y que hablemos de estos otros temas que son quizá algo menos placenteros, pero que son necesarios cuando se toca a un negocio como el de ustedes, el de Facebook. Gracias, Maren. Gracias, Gaby. Un placer estar contigo.